¡Qué curvas! Tanque de nenúfares totalmente congelado. Y ranas, lo que se dice ranas, no hay ni una. Está muy bien porque si llueve aquí no te mojas. Grande y con una buena techumbre. Menos 5 metros de techumbre. Esto está lleno de oquedades. Es roca que excavó el río en su tiempo. Oquedades grandísimas. Para arriba, para abajo. Y todas en cierta altura. Como veis, es impresionante lo que hay aquí. Vamos a entrar un poquito más adentro, a ver qué tal, porque esto está en el inicio. Mirad. Aquí
impresionante. No sé quién habrá utilizado esto, no sé si solamente son montañeros, senderistas que entran a verlo, pero es grandísimo, grandísimo y súper alto, muy alto, muy alto. Y la parte de detrás llega hasta aquí nada más. Y la entrada, aquella, preciosa. Bueno, esto ya quedó visto. La verdad que es impresionante. Esto es digno ver, ¿eh? Vámonos, vámonos para afuera. Bueno, pues visto, tres oquedades, tres cuevas distintas, no se comunica ninguna, la del centro, la más alta y la más profunda. Bueno, camino de regreso, ¿eh?